Les doy la más cordial bienvenida a nuestro video. ¿Cómo se escribe el número 20 en maya? Es una pregunta. ¿Cómo se escribe el número 20 en maya? Bien, voy a enseñarles, voy a explicarles en este video la escritura del número 20 en número maya. ¿Está bien? En este caso necesitamos ocupar dos niveles, ¿está bien? Voy a trazarlos aquí. También puedo auxiliarme de los cuadros. Bueno, este va a ser el nivel 1. Y este el nivel 2. ¿Cómo se escribe el número 20 en número maya? Es la pregunta. ¿Está bien? En el nivel 1 se escriben los números del 0 al 19. Es como por decir las unidades. Y en el nivel 2 escribimos las veintenas. ¿Está bien? Acá voy a escribir el punto que tiene el valor de 20 en este segundo nivel. Y aquí voy a escribir el número 0. Ausencia de cantidades. ¿Está bien? Voy a comprobar. 1 por 20 igual 20. Es así como se escribe el número 20. ¿Está bien? Bien, es nuestro pequeño video en esta ocasión. Muchas gracias por la atención, de verdad muchas gracias. ¿Cómo se escribe el número 20 en número maya? Dejen sus comentarios, dejen sus inquietudes, vamos a estar pendientes, vamos a responderles con toda confianza. Compartan nuestro video. Será de gran ayuda para nuestra comunidad. Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. ¿Está bien? Hasta luego. ¿Cómo se escribe el número 22 en maya? Es nuestro tema en este video. Son algunas preguntas que llegan en los espacios para comentarios y creo que es necesario responderlas. De esta manera, ¿está bien? ¿Cómo se escribe el número 22 en maya? Bien, voy a hacer mis niveles, aunque puedo auxiliarme de los cuadros del cuaderno, ¿está bien? Bien, este va a ser el primer nivel. Y este el segundo nivel. ¿Cómo se escribe el número 22 en maya? Voy a colocar el punto en el segundo nivel y aquí tiene el valor de 20. ¿Está bien? Voy a escribir dos puntos. ¿Está bien? Aquí 1 por 2 igual 2. Y aquí 1 por 20 igual 20. Vamos a sumar estos productos. ¿Está bueno? 20 más 2 igual 22. ¿Sí? Así se escribe el número 22 en número maya. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Espero sea de utilidad, espero resuelva las dudas, las inquietudes que han dejado en los espacios para comentarios. Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. ¿Está bien? Hasta luego. Muy bien, muchas gracias por llegar a este otro video. Quisiera responder a esta pregunta que ha llegado
los espacios para comentarios. ¿Cómo se escribe el número 23 en maya? Bien, como siempre voy a trazar mis niveles. Bueno, en este caso vamos a necesitar dos niveles, ¿está bien? Bien. Primer nivel, segundo nivel, ¿está bien? ¿Cómo se escribe el número 23 en maya? Bien. Voy a escribir aquí el punto. En este nivel, en el segundo nivel, el punto tiene el valor de 20. ¿Está bien? Y aquí voy a escribir 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. 1 por 20 igual 20. 1 por 3 igual 3. Bien, vamos a sumar estos productos, ¿está bien? Aquí colocamos el 3, aquí bajamos el 2. Bien, así se escribe el número 23 en maya. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Es un video muy muy corto, espero les ayude en su vida escolar, estimados estudiantes. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por llegar conmigo al final de este pequeño video. Nos veremos en el siguiente video. Como siempre, les sugiero, les solicito dejar sus comentarios, sus aportes. También les solicito amablemente, si así lo desean, exploren nuestras listas de reproducciones, exploren nuestro canal. ¿Está bien? Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. En este video voy a darles respuesta a esta pregunta: ¿cómo se escribe el número 25 en maya? ¿Cómo se escribe el número 25 en maya? Bien, voy a trazar mis niveles. En este caso vamos a necesitar dos niveles. ¿Está bien? Aunque puedo auxiliarme de los cuadros de mi cuaderno. Primer nivel, segundo nivel. ¿Cómo se escribe el número 25 en maya? Bien. Acá voy a escribir el punto. Y en el primer nivel, la raya que tiene el valor de 5. ¿Está bien? Voy a revisar. Voy a analizar si está bien mi escritura. 1 por 20 igual 20. 1 por 5 igual 5. Bien, vamos a sumar estos productos. 5, 2. Perfecto. Así se escribe el número 25 en maya. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. ¿Cómo se escribe el número 25 en maya? Es una de las preguntas que dejaron en el espacio para comentarios y aprovecho este video para explicarles, para enseñarles de esta manera. Bien, es todo por ahora. Compartan nuestro video, dejen sus comentarios, dejen sus inquietudes, dejen sus aportes en el espacio para comentarios, ¿está bien? Suscríbanse al canal por si no lo han hecho, háganlo con toda
confianza. Será de gran ayuda, de gran apoyo para nuestro canal Telecuyojo. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. En este video vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe el número 35 en maya? ¿Cómo se escribe el número 35 en maya? Bien, voy a iniciar con este video. Voy a trazar mis niveles aquí. Vamos a auxiliarnos de dos niveles, ¿está bien? Aunque también puedo auxiliarme de los cuadros de mi cuaderno. Primer nivel, segundo nivel. ¿Cómo se escribe el número 35 en maya? Bien. En el segundo nivel voy a escribir el punto, un punto. Y en el primer nivel voy a escribir tres rayas. Cada raya tiene el valor de 5, ¿está bien? 5, 10, 15. Bien. Voy a analizar. 1 por 20 igual 20. 1 por 15 igual 15. Vamos a sumar estos productos, ¿está bien? 5, 2 más 1 igual 3, 35. Correcto. Bien, así se escribe el número 35 en maya. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchas gracias. Hemos respondido a la pregunta, ¿cómo se escribe el número 35 en maya? Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias por estar pendientes. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por motivarnos a publicar más videos. ¿Está bien? Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bienvenidos a nuestro tema. Voy a responderles a esta pregunta. ¿Está bien? ¿Cómo se escribe el número 50 en maya? ¿Cómo se escribe el número 50 en maya? Bien, voy a trazar mis niveles. Aunque puedo auxiliarme de los cuadros de mi cuaderno. Bueno, en el segundo nivel voy a escribir dos puntos. Cada punto tiene el valor de 20, ¿está bien? Y en el primer nivel voy a escribir dos rayas. Una, dos. Cada raya tiene el valor de 5 unidades. Bien, voy a analizar mi escritura. En este caso voy a multiplicar estas dos unidades. 2 por 20. 20 es el valor de cada unidad en el segundo nivel. 2 por 20 igual 40. Aquí, 1 por 10 igual 10. Bien. Voy a sumar estos dos productos. ¿Está bien? 0, 5. Bien. Mi número maya está bien escrito. Bueno,
Así se escribe entonces el número 50 en maya. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final de este pequeño video. Espero sea de gran utilidad para ustedes, estudiantes, padres de familia y compañeros docentes. ¿Está bien? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Muchas gracias por suscribirse. Exploren nuestro canal. Exploren nuestras listas de reproducciones. Bien, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Muchas gracias por llegar a nuestro video. ¿Cómo se escribe el número 80 en maya? Es nuestro tema en esta ocasión. ¿Está bien? ¿Cómo se escribe el número 80 en maya? Bien. Vamos a trabajar con dos niveles, al igual que los videos anteriores. ¿Está bien? Primer nivel, segundo nivel. ¿Cómo se escribe el número 80 en maya? Voy a iniciar en el segundo nivel. Cada punto en el segundo nivel tiene el valor de 20. ¿Está bien? 20, 40, 60, 80. Bien. Voy a escribir el 0. ¿Está bien? Voy a comprobar. Voy a analizar mi número. ¿Está bien? Vamos a multiplicar 4 por 20. 1, 2, 3, 4. ¿Está? Y el 20 es el valor de cada punto en el segundo nivel. ¿Está bien? 4 por 20 igual. 4 por 0, 0, 4 por 2, 8. Y aquí, 1 por 0, igual 0. Bien. Voy a sumar estos productos. El 0 solo lo bajo, el 8 igualmente. 80. Bien. Así se escribe el número 80 en numeración maya. Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchísimas gracias. Es para mí un privilegio, es para mí un gusto responder a estas preguntas. Está bien, es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Muchísimas gracias por llegar al siguiente video. Está bien, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por las suscripciones. Muchísimas gracias por compartir nuestros videos. Está bien, muchísimas gracias por la motivación. Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe el número 100 en maya? ¿Cómo se escribe el número 100 en maya? Bien, voy a trazar mis niveles. En esta ocasión vamos a necesitar dos niveles. ¿Está bien? Primer nivel. Segundo nivel, ¿de acuerdo? Bien, en el segundo nivel voy a escribir una raya. La raya en el segundo nivel tiene el valor de 100. ¿Está bien? En el primer nivel voy a escribir el 0. ¿De acuerdo? Voy a analizar mi escritura. 5 por 20 igual 100.
1 por 0 igual 0. Bien, voy a sumar estos productos, ¿de acuerdo? 0, 0, 1. Este 5 es este. El 20 es el valor del 5 en el segundo nivel. ¿Está bien? 5 por 20 igual 100. Bien, entonces el número 100 se escribe así. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Vamos a continuar publicando más videos. Muchas gracias por las motivaciones. Dejen sus comentarios, está bien. Suscríbanse al canal. Compartan también nuestros videos. Es de importancia para nosotros. Y si desean conocer la escritura de algún otro número maya, pues pueden dejar su inquietud en el espacio para comentarios. ¿Está bien? Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bienvenidos a nuestro video. Muchas gracias por llegar. ¿Cómo escribir el número 202 en maya? Es nuestro tema. Vamos a escribir, vamos a analizar. Voy a explicarles la respuesta a esta pregunta. ¿Está bien? Vamos a iniciar en este momento. Primer nivel, segundo nivel. ¿Está bien? ¿Cómo escribir el número 202 en maya? En el segundo nivel, voy a colocar la primera raya. Otra raya, 100, 200. En el primer nivel, voy a escribir un punto y otro punto. 100, 200, 201, 202. También vamos a comprobar de la siguiente manera. ¿Está bien? 10 por 20 igual 1 por 2 igual. Vamos a multiplicar. 10 por 20. 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Vamos a sumar, 0, 0, 2. 10 por 20 igual 200. 1 por 2, 2. Perfecto. Vamos a sumar estos productos, ¿está bien? 0 más 2, 2. 0, 2. 202. Bien, así se escribe el 202 en número maya. ¿Está bien? Muchas gracias por la atención. De verdad, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Si desean conocer la escritura de algún otro número en número maya, pues está bien, dejen sus inquietudes en el espacio para comentarios. Exploren nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal, exploren nuestros videos, exploren nuestras listas de reproducciones, está bien. Suscríbanse con toda confianza, compartan nuestros videos. Es muy, muy importante para nosotros llegar a más personas, a más estudiantes, a más padres de familia, a más docentes. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¿Cómo escribir el 205 en maya? Es nuestro tema, es nuestro video. En esta ocasión vamos a escribir el número 205 en maya. Vamos a analizarlo.
voy a tratar de explicarles y es así como voy a responderles a esta pregunta. ¿Está bien? A lo mejor es el tema que están buscando. Pues entonces quédense conmigo hasta el final del video. ¿Está bien? Vamos a iniciar. Voy a trazar mis cuadritos, aunque también puedo auxiliarme de los cuadros del cuaderno. Este es el primer nivel y este el segundo nivel. ¿Está bien? ¿Cómo escribir el 205 en maya? En el segundo nivel voy a colocar la primera raya. La raya aquí tiene el valor de 100. ¿Está bien? Siguiente raya. Es decir, 200, ¿verdad? 100, 200. ¿Cómo escribir el 205 en maya? Ahora, en el primer nivel voy a colocar otra raya. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5 unidades. ¿Está bien? 100, 200, 205. Vamos a hacer la comprobación de la siguiente manera. 10 por 20 igual 1 por 5 igual. Necesitamos trabajar estas multiplicaciones. 10 por 20. 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Vamos a sumar estos productos. Bueno, 0, 0, 2. Bien, 10 por 20, 200, 1 por 5, igual 5. Vamos a sumar estos dos productos, ¿está bien? 5, 0, 2, 205, ¿bien? 205, así se escribe el número 205 en maya. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios con toda confianza. Si desean conocer la escritura de algún otro número en maya, pues dejen sus inquietudes en el espacio para comentarios. ¿Está bien? Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bienvenidos a nuestro tema. Muchas gracias por llegar. De verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo escribir el número 300 en maya? Voy a explicarles, vamos a analizar también la escritura de este número en maya. ¿Está bien? Muchas gracias por llegar al canal Telecuyo, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias también por las suscripciones. Compartan nuestros videos, ¿está bien? Suscríbanse con toda confianza. Primer nivel, segundo nivel. ¿Está bien? En el segundo nivel vamos a colocar tres rayas. ¿Está bien? Y cada raya tiene el valor de 100 unidades. 100, 200, 300. En el primer nivel voy a escribir el 0. 100, 100, 200, 300. También podemos comprobar a través de una multiplicación. ¿Está bien? 15 por 20. Igual. El número 15 que vemos acá es este. 15 unidades. Y el 20 es el valor del punto en el segundo nivel. ¿Está bien? 15 por 20 igual 1 por 0 igual. Vamos a
multiplicar aquí 20 por 15. Vamos a ver. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. 0, 0, 3, ¿verdad? 0, 0, 1 más 2, 3. Correcto. Entonces aquí vamos a colocar 300. 1 por 0, 0. Vamos a sumar estos dos productos, ¿está bien? 0, 0, 3. ¿Bien? Vamos a escribir aquí el número 300. Así se escribe el número 300 en maya. ¿Está bien? Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Dejen sus preguntas en el espacio para comentarios. ¿Está bien? Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. ¿Está bien? Hasta luego. En este video vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo escribir el número 345 en maya? Vamos a analizar, voy a explicarles este tema, ¿está bien? ¿Cómo escribir el número 345 en maya? Vamos a iniciar, como siempre voy a trazar dos cuadritos en mi cuaderno, aunque puedo auxiliarme de los cuadros de mi cuaderno. Primer nivel, segundo nivel. ¿Cómo escribir el número 345 en maya? La raya en el segundo nivel tiene el valor de 100, ¿está bien? 100, 200, 300. ¿Cómo escribir el 345 en maya? Es nuestro tema. En el mismo segundo nivel vamos a colocar dos puntos. Cada punto tiene el valor de 20 unidades. ¿Está bien? 100, 200, 300, 320, 340. Y en el primer nivel vamos a escribir una raya. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5. ¿Está bien? Vamos a seguir analizando. 100, 200, 300, 320, 340, 345. También vamos a comprobar de la siguiente manera si nuestro número está bien. 17 por 20. 1 por 5. Igual, igual. 17 por 20. 7 por 0, 0. 7 por 2, 14. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Vamos a sumar, ¿está bien? 0, 4, 1 más 2, 3. 340, ¿está bien? Vamos a escribir aquí el número 340. 1 por 5 igual 5. Bien. Vamos a sumar estos dos productos, ¿está bien? 5, solo bajamos el 5, ¿verdad? 0 más 5 igual 5. Voy a colocar el signo más aquí. 4, 3, 345. Bien, así se escribe el número 345 en maya. Bien, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Compartan nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal con toda confianza. Está bien.
Muchas gracias por todo, de verdad, muchísimas gracias. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a aprender, vamos a analizar en esta ocasión, en este video, la escritura del número 365 en numeración maya. ¿Está bien? Vamos a iniciar, vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. ¿Cómo escribir el número 365 en maya? Voy a trazar mis cuadros. Nos vamos a auxiliar de dos niveles, ¿está bien? Primer nivel, segundo nivel. En el segundo nivel voy a escribir la primera raya y tiene el valor de 100 unidades. Siguiente raya, 100 más 100, 200. Siguiente raya, tres rayas, 100, 200, 300. 365, ¿verdad? También voy a escribir un punto aquí, otro punto y otro punto. 100, 200, 300, 320, 340, 360. En el primer nivel voy a escribir una raya y es el número 5. Voy a comprobar a través de la multiplicación si mi escritura está bien. ¿De acuerdo? 18 por 20 igual 1 por 5 igual. Este número 18 es este. 5, 10, 15, 16, 17, 18. Y el número 20 es el valor de cada unidad en el segundo nivel. ¿Está bien? Aquí, 1 por 5. 18 por 20. 8 por 0, 0. 8 por 2, 16. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Vamos a sumar estos productos. 0, 6, 1 más 2, 3, 360. 1 por 5 igual 5. 5. Vamos a sumar estos dos productos, ¿está bien? 5, 6, 3. 365. Voy a escribir el número aquí. Así, así se escribe el número 365 en maya. ¿Está bien? Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Compartan nuestro video, exploren nuestro canal, exploren nuestras listas de reproducciones. Dejen sus comentarios si desean conocer la escritura de algún otro número, pues con mucho gusto vamos a responderles con toda confianza. ¿Está bien? Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. En este video vamos a conocer, vamos a aprender la escritura del número 371 en maya. ¿Está bien? Vamos a analizar. Voy a explicarles. ¿Está bien? Vamos a iniciar, vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Suscríbanse a nuestro canal, háganlo con toda confianza, está bien. Compartan nuestros videos, necesitamos llegar a más personas, a más estudiantes, a más padres de familia, a más docentes, está bien. Primer nivel, segundo nivel. ¿Cómo escribir el número 371? Voy a escribir los números de la siguiente manera. ¿Está bien? En el segundo nivel, voy a escribir la primera raya que vale 100. Siguiente raya, 200. Siguiente raya, 300.
¿Cómo escribir el 371? 300, 320, 340, 360. Bien, como dije, la raya en el segundo nivel tiene el valor de 100 y el punto en el segundo nivel tiene el valor de 20. ¿Está bien? 100, 200, 300, 320, 340, 360. Siguiente paso. En el primer nivel vamos a escribir lo siguiente. 360, 365, 370, 371. Entonces vamos a colocar el 1 aquí. Es 11, ¿verdad? Bien. Vamos a analizar, vamos a comprobar. 100, 200, 300, 320, 340, 360, 365, 370, 371. Es decir, estamos bien, está bien nuestra escritura, ¿verdad? Vamos a comprobar también a través de la multiplicación. 18 por 20 igual. El número 18 es esta cantidad en maya. 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 unidades. 18 por 20. El 20 es el valor de cada unidad, de cada punto en el segundo nivel. ¿Está bien? Y aquí vamos a escribir el 1. 1 por 11. ¿Está bien? Bien. El número 11, aquí está. 5, 10, 11. Bien, vamos a multiplicar entonces. 18 por 20. 8 por 0, 0. 8 por 2, 16. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Vamos a sumar. 0, 6 más 0, 6. 1 más 2, 3. 360. Bien, vamos a escribir el número 360 aquí. 360. 1 por 11 igual 11. Bien, vamos a sumar estos dos productos. 0 más 1 igual 1. 6 más 1 igual 7. El 3 solo lo bajamos. 371. Vamos a escribirlo aquí. Bien, así se escribe el número 371 en maya. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Si desean conocer la escritura de algún otro número en maya, pues pueden dejar su inquietud en el espacio para comentarios. Está bien, exploren nuestro canal. Suscríbanse con toda confianza, compartan nuestro video. ¿Está bien? Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Voy a escribir, vamos a analizar, voy a explicarles la escritura del número 410 en maya. ¿Está bien? Muchas gracias por llegar a nuestro video. Muchas gracias por llegar a nuestro canal. Muchas gracias por las suscripciones. Compartan nuestros videos, por favor. Háganlo con toda confianza. Es necesario llegar a más personas, a más estudiantes, a más docentes, a más padres de familia. Vamos a iniciar, vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. ¿Está bien? ¿Cómo escribir el número 410 en maya? En esta ocasión nos vamos a auxiliar de tres niveles. ¿Está bien? Voy a trazar mis niveles entonces.
Bien. Aunque puedo auxiliarme de los cuadros de mi cuaderno. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Bien. ¿Cómo escribir el número 410 en maya? Vamos a iniciar en el tercer nivel, está bien. Y vamos a colocar un punto. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades, está bien. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades, está bien. En el segundo nivel voy a escribir el cero, ausencia de cantidad. En el primer nivel voy a escribir el número 10, dos rayas, ¿verdad? 5, 10, 400, 405, 410. Bien, vamos a comprobar nuestra escritura a través de la multiplicación. 1 por 400 igual 0 por 20 igual 1 por 10 igual. Bien, vamos a multiplicar en este momento, está bien. Este 1 es este y el número 400 es el valor del punto en el tercer nivel. El 0 es la ausencia de cantidad y el 20 pues es el valor del punto en el segundo nivel. Está bien, en este caso no hay punto, hay un 0, es decir, ausencia de cantidad. El 1 pues es el punto, el valor del punto que va en el primer nivel y el 10 es este, 5, 10. Vamos a multiplicar, está bien. 1 por 400, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4, 400. 0 por 20, 0, ¿verdad? 1 por 10, 10. Vamos a sumar estos productos, ¿está bien? 0, 1, 4. Bien. Así se escribe el número 410 en maya. ¿Está bien? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Dejen sus comentarios en el espacio para comentarios. ¿Está bien? Háganlo con toda confianza. Vamos a responderles con toda confianza. ¿Está bien? Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a conocer en esta ocasión la escritura del número 1000 en maya. ¿Está bien? Vamos a entrar a nuestro tema de una vez, vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo, está bien. Voy a colocar mis niveles en este espacio, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar tres niveles, ¿de acuerdo? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Voy a cambiar de color. ¿Cómo escribir el número 1000 en maya? Es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Bien, vieran que el punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. ¿Está bien? Entonces, coloco el primer punto y equivale a 400 unidades. Siguiente punto. 400 unidades. 400 más 400 son 800, ¿verdad?
Y en el segundo nivel voy a colocar dos rayas. ¿Está bien? Una y dos rayas. Vamos a sumar. 400, 800, 900, 1000. Bien. En el primer nivel colocaré el 0. ¿Está bien? Vamos a comprobar a través de la multiplicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, 2 por 400. Aquí, 10 por 20. Y aquí, 1 por 0. Vamos a multiplicar, ¿está bien? Haremos algunos procedimientos en esta parte. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 4, 8. 2 por 400, igual 800. Bien, 10 por 20, haremos otro procedimiento aquí, ¿de acuerdo? Ver, 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0. 0, 1 por 2, 2, 0, vamos a sumar, bueno, 0, 2, 200, haremos el 200 allí, 1 por 0, 0, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a sumar estos productos, ¿está bien? El 0 solo lo copiamos. Igual este solo lo bajamos. 2 más 8 igual 10. Bien. Así se escribe el número 1000 en maya. Bien, muchas gracias por la atención. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por llegar a nuestro video, ¿de acuerdo? Como he dicho siempre, exploren nuestro canal, exploren nuestras listas de reproducciones, dejen sus comentarios en el espacio para comentarios, ¿está bien? Y suscríbanse si desean conocer más videos, más temas de esta naturaleza en nuestro canal de Lecuyoj. Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video, ¿está bien? Hasta luego. Bienvenidos a nuestro video, muchas gracias por llegar, de verdad, muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a aprender, vamos a analizar la escritura del número 600 en maya, ¿está bien? La pregunta es, ¿cómo escribir el número 600 en maya? Vamos a iniciar en este momento. En esta ocasión nos vamos a auxiliar de tres niveles, ¿está bien? Voy a colocarlos aquí, en nuestro pequeño espacio. Vamos a ver, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Bien. En el tercer nivel vamos a colocar un punto, ¿de acuerdo? Voy a cambiar de color, colocaré un punto gigante por acá. Y este punto tiene el valor de 400 unidades, ¿está bien? Continuamos. En el segundo nivel vamos a colocar dos rayas, ¿está bien? Raya y otra raya. Cada raya en el segundo nivel tiene el valor de 100 unidades. ¿Está bien? En el primer nivel voy a colocar el 0. Muy bien. Vamos a ver. 400, 500, 600. ¿De acuerdo? Y aquí pues es ausencia de cantidades. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo? A través de la multiplicación. Aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. 1
por 400 igual aquí 10 por 20 igual y aquí 1 por 0. Vamos a multiplicar entonces 1 por 400 igual 400. 10 por 20, vamos a trabajar nuestra multiplicación aquí, ¿de acuerdo? 10 por 20, 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Vamos a sumar los productos, 0, 0, 2, 200, ¿verdad? Bien. Y aquí, 1 por 0, 0. Vamos a sumar estos productos, 0, 0, 6. Bien. Así se escribe el número 600 en maya. Es todo por ahora. Compartan nuestros videos, exploren nuestro canal, exploren nuestras listas de reproducciones. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bien, muchas gracias por llegar. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a conocer en este video la escritura del número 1520 en maya. Está bien. Vamos a necesitar tres niveles. Voy a colocarlos en este momento. Muchas gracias por llegar a nuestro video. De verdad, muchísimas gracias. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Bien, ¿cómo escribir el número 1520 en maya? En el tercer nivel vamos a colocar tres puntos. Uno, dos, tres. Bien, cada punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades, ¿está bien? Y en el segundo nivel vamos a colocar tres rayas. Bien, cada raya en el segundo nivel, como he dicho siempre, tiene el valor de 100 unidades, ¿está bien? En el mismo segundo nivel vamos a colocar un punto. Y el punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. Bien. En el primer nivel vamos a colocar nuestro cero. Bien. Vamos a comprobar en este momento a través de la multiplicación si la escritura de nuestro número 1520 está bien, ¿de acuerdo? 3 por 400. El número 3 es este que vemos aquí. 1, 2, 3. El número 400 es el valor de cada unidad en el tercer nivel. 16 por 20 igual. 1 por 0 igual. Bien, vamos a hacer nuestro procedimiento aquí. 400. 3 por 400, ¿verdad? 3 por 0. 0, 3 por 0. 0, 3 por 4. 12. 1200. 1200. 16 por 20. 20 de aquí y de aquí. 16. Vamos a ver. 6 por 0. 0, 6 por 2, 12. Bien, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. 0, 2, 3, 320. 300,
20. 1 por 0, 0. Bien. Vamos a sumar estos productos. ¿Está bien? 0. 2. 2 más 3, 5, 1520. Vamos a escribirlo aquí. 1520. Bien, y así se escribe el número 1520 en maya. Bien, muchas gracias por la atención. De verdad, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas en el espacio para comentarios. Vamos a estar pendientes, vamos a responderles. Suscríbanse con toda confianza, compartan nuestros videos, exploren nuestro canal, exploren nuestras listas de reproducciones. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a conocer, vamos a analizar en este video la escritura del número 2000 en maya. ¿Está bien? Voy a colocar mis niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Voy a iniciar en el tercer nivel, ¿está bien? Voy a colocar una raya. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades, ¿está bien? Entonces, en el segundo nivel voy a colocar el 0. Primer nivel también voy a colocar el 0. ¿Está bien? Voy a comprobar a través de la multiplicación y voy a hacerlo de la siguiente manera. 5 por 400. Bien, el 5 es el valor de la raya en unidades, o sea, este. El 400 es el valor del punto de una unidad en el tercer nivel. 0 por 20, 1 por 0 igual. Vamos a multiplicar 5 por 400, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, 2000. Bien. 0 por 20, 0. Solo vamos a colocar dos ceros aquí, 1 por 0, 0. Bien, vamos a sumar estos productos, ¿está bien? Bajamos el 0, bajamos este otro 0, siguiente 0, número 2. Colocamos aquí el número 2000 y así se escribe el número 2000 en maya. Bien, muchas gracias por la atención. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por llegar al video. Gracias por llegar al final conmigo. Dejen sus comentarios en el espacio para comentarios. Compartan nuestros videos. Es importante para nosotros llegar a más personas, llegar a más padres de familia, a más estudiantes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues vamos a estar pendientes y vamos a responderles con toda confianza. No olviden suscribirse, suscríbanse a nuestro canal Telecuyojo. Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro video. Muchas gracias por llegar a nuestro canal Telecuyoj, muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por los comentarios, de verdad, muchísimas gracias. También muchas gracias por compartir nuestros videos. En esta ocasión vamos a aprender, vamos a analizar la escritura del número 2009 en maya. ¿Está bien? Vamos a iniciar. Este va a ser el
primer nivel, este el segundo nivel y este el tercer nivel. ¿Está bien? ¿Cómo escribir el número 2009 en maya? Es nuestro tema. Bien, vamos a iniciar aquí en el tercer nivel. Vamos a colocar una raya. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. ¿Está bien? En el segundo nivel colocaremos el 0, que nos indica ausencia de cantidades. En el primer nivel vamos a escribir el número 9, 9 unidades. Ahí estamos. ¿Cómo escribir el número 2009 en maya? Aquí tenemos esta cantidad. Vamos a comprobar. ¿Está bien? 5 por 400. 0 por 20. 1 por 9 igual. El número 5 es este, es la raya. El número 400 es el valor del punto en el tercer nivel. ¿Está bien? Vamos a trabajar una multiplicación aquí, 5 por 400. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20. Correcto, vamos a colocar aquí. Muy bien, 0 por 20, 0, ¿verdad? 0, 0. 1 por 9, 9. Vamos a sumar estos tres productos, ¿está bien? 9, 0, 0, 2, 2009. Vamos a colocar el 2009 aquí. Bien, así se escribe el número 2009 en maya. ¿Está bien? Muchas gracias por la atención, de verdad. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas con toda confianza en el espacio para comentarios. ¿Está bien? Vamos a responderles, vamos a estar al tanto, vamos a revisar los comentarios para hacer llegar lo más pronto las respuestas. Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a aprender en esta ocasión la escritura del número 2019 en maya. ¿Está bien? Voy a iniciar en este momento. Vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. ¿Está bien? Este es el primer nivel. Este, segundo nivel. Y este, tercer nivel. Bien, ¿cómo escribir el número 2019 en maya? Vamos a iniciar. Voy a colocar la raya aquí, en el tercer nivel. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. Está bien. ¿Cómo escribir el número 2019 en maya? Aquí voy a colocar el 0, ausencia de cantidades. Está bien. En el primer nivel voy a escribir el número 19, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Está bien? Vamos a comprobar.
5 por 400 igual 0 por 20 igual 1 por 19 igual. El 5 es el valor de la raya, 5 unidades. El 400 es el valor del punto en el tercer nivel. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades, ¿está bien? El 0 en el segundo nivel pues es ausencia de cantidades. Y aquí, este es el número 19, 1 por 19, ¿está bien? El 1 es el valor del punto en el primer nivel, ¿está bien? Vamos a trabajar nuestro procedimiento. 400 por 5, o 5 por 400. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, 2000. Voy a escribir el número 2000 aquí. 0 por 20, 0, ¿verdad? 0, 0. 1 por 19, solo coloco el 19 aquí. Bien, vamos a sumar estos tres productos, ¿está bien? 9, 1, 0, 2. Bien, así se escribe el 2019 en maya. ¿Está bien? Voy a escribirlo aquí. 2019. Es todo por ahora. Muchas gracias por la atención. De verdad, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, compartan nuestros videos, es importante para nosotros llegar a más personas, ¿está bien? Revisen nuestras listas de reproducciones, tenemos más videos en el canal. Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro video, a nuestro tema. En esta ocasión vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a analizar la escritura del número 2020 en maya, ¿está bien? Vamos a aprovechar nuestro tiempo, voy a trazar mis cuadros, ¿está bien? Aquí voy a colocar este rectángulo, voy a dividirlo en tres partes, ¿está bien? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Bien, ¿cómo escribir el número 2020 en maya? Bien, voy a colocar una raya en el tercer nivel. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000. ¿Está bien? Y en el segundo nivel voy a colocar un punto. En el primer nivel voy a colocar un 0. 2020, ¿está bien? El punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. El 0 en el primer nivel indica ausencia de cantidades, ¿está bien? Vamos a hacer una comprobación a través de la multiplicación. 5 por 400. El 5 es el valor de la raya, 5 unidades. El 400 es el valor del punto en el tercer nivel. ¿Está bien? Aquí, 1 por 20. Igual. Aquí, 1 por 0, igual. Bien, vamos a trabajar nuestra multiplicación. 5 por 400. 400. 5 por 0. 0, 5 por 0. 0, 5 por 4. 20. Bien, vamos a colocar el 2000 aquí.
1 por 20, 20. 1 por 0, 0. Vamos a sumar estos tres productos, ¿está bien? 0, 2, 0, 2. Bien, 2020. Voy a colocarlo aquí también. Muy bien. Así se escribe el número 2020 en maya. Bien, es todo por ahora. Muchas gracias por la atención. De verdad, muchas gracias. Dejen sus opiniones en el espacio para comentarios. Háganlo con toda confianza. Exploren también nuestras listas de reproducciones. Es importante para nosotros que conozcan más de nuestros videos. Nos veremos en el siguiente video. ¿Está bien? Les doy la más cordial bienvenida a este otro video. Muchas gracias por llegar, de verdad. Muchísimas gracias. Nuestro tema en esta ocasión es el siguiente: ¿cómo escribir los números mayas del 2000 al 2021? Vamos a trabajarlo. 2000 al 2021. Vamos a iniciar, ¿está bien? La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. En el segundo nivel tenemos el 0, ausencia de cantidades. En el primer nivel también tenemos el 0, ausencia de cantidades. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000, ausencia de cantidades y 10. ¿Está bien? ¿2011? ¿2012? ¿2013? ¿2014? ¿2015? ¿2016? ¿2017? ¿2018?
2019. El punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. El 0 en el primer nivel es ausencia de cantidades. ¿Está bien? Bien. 2021. Trabajamos 3 niveles. ¿Está bien? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Está bien? Este es el número 2000. Voy a escribirlo aquí. 2000. 2001. 2002. Y así. Podemos continuar en la escritura de los números mayas del 2000 al 2021. 2003. En el segundo nivel tenemos el 0 y el 0 indica ausencia de cantidades. ¿Está bien? 2012. 2005. 2010, 2011, 2012. Vamos a escribir aquí el número 2012. ¿Está bien? 2018. Aquí lo tenemos. 2000. Ausencia de cantidad en el segundo nivel. Y 18. 2018. 2021. Aquí está. Bien, 2000, 2020, 2021. Hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por llegar conmigo hasta aquí. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones en el espacio para comentarios. Está bien, compartan nuestro video, lleguen a nuestro canal, exploren nuestras listas de reproducciones. También quedan cordialmente invitados a suscribirse a nuestro canal. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bienvenidos a nuestro video. Muchas gracias por llegar. De verdad, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios con toda confianza. En esta ocasión vamos a aprender, vamos a analizar, vamos a explorar la escritura del número 4000 en número maya. ¿Está bien? Voy a iniciar, voy a trazar de esta manera un rectángulo. Este rectángulo voy a dividirlo en 3 partes. ¿Está bien? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Bien. El punto en el primer nivel vale 1. El punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5 unidades. La raya en el segundo nivel tiene el valor de 100 unidades. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. Bien, entonces en el tercer nivel vamos a colocar 2 rayas, 2000, 4000. En el segundo nivel vamos a colocar el 0, que es nuestra famosa concha. En el primer nivel vamos a colocar también 0. ¿Está bien? Vamos a comprobar ahora a través de la multiplicación si la escritura del número 4000 en número maya está bien. ¿De acuerdo? Aquí voy a colocar 10 por 400 igual 0 por
20 igual 0 por 1 igual 10. El 10 es este, 5, 10. El 400, como dije hace un momento, es el valor de un punto en el tercer nivel. El 0 es este. El 20 es el valor de un punto en el segundo nivel. El 0 es este. El 1, pues es el valor del punto en el primer nivel. Bien, 10 por 400. Vamos a trabajar aquí nuestra multiplicación. Está bien. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 4, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4. Bien, vamos a sumar nuestros productos. Aquí colocamos 0, 0, 0, 4. 4,000. Colocamos nuestro número 4,000 aquí. Bien, 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 0 por 1, 0. Bien, vamos a sumar nuestros productos. ¿Está bien? 0, 0, 0, 4. Bien, entonces así se escribe el número 4,000 en número maya. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, están cordialmente invitados a ocupar el espacio para comentarios. Vamos a responderles con toda confianza. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, compartan también nuestros videos, está bien. Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bien, muchas gracias por llegar, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a aprender, vamos a analizar en este momento, en este video, la escritura del número 5,000 en número maya, está bien. Vamos a iniciar. Voy a trazar aquí un rectángulo. Hemos seguido los mismos procedimientos, ¿está bien? Mi rectángulo lo voy a dividir en tres partes iguales. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿está bien? El punto en el primer nivel tiene el valor de 1. El punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades, ¿está bien? El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5 unidades. La raya en el segundo nivel tiene el valor de 100 unidades. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2,000 unidades. ¿Está bien? Vamos a trabajar entonces en este momento la escritura del número 5,000 en número maya. Vamos a colocar en el tercer nivel dos rayas. 2,000, 4,000 y un punto, 4,400, otro punto, 4,800, y aquí vamos a colocar una raya, 4,900, otra raya, 5,000. En el primer nivel vamos a colocar el 0. Bien, vamos a comprobar a través de la multiplicación si nuestra escritura está bien, ¿de acuerdo? 12 por 400
10 por 20. 0 por 1. Bien, el número 12, aquí está. 5, 10, 11, 12. El 400, como dije hace un momento, es el valor del punto. Un punto en el tercer nivel. El número 10, aquí está, 5, 10, y el 20 es el valor del punto en el segundo nivel. El 0 es este, el 1 es el valor del punto en el primer nivel. No hay punto, en esta ocasión tenemos un 0. Vamos a multiplicar 12 por 400. Cero, dos por cuatro, ocho. Uno por cero, cero, uno por cero, cero, uno por cuatro, cuatro. Vamos a sumar nuestros productos. Cero, cero, ocho, cuatro. 4,800. Vamos a colocar nuestra respuesta aquí. Bien, 10 por 20. Haremos nuestro procedimiento, ¿está bien? Cero por cero, cero, cero por dos, cero, uno por cero, cero, uno por dos, dos. Vamos a sumar nuestros productos, ¿está bien? Cero, cero, dos. 200, colocamos el número 200 aquí. 0 por 1, 0. Bien. Vamos a sumar nuestros productos. 0, 0, 8 más 2, 10. Llevamos 1. Vamos a colocarlo ahí. 5,000. Vamos a colocar el número 5,000 aquí. ¿Está bien? Bien. Así se escribe entonces el número 5,000 en número maya. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios en el espacio para comentarios. Si hay alguna pregunta, pues déjenla en el espacio para comentarios. Vamos a responderles con toda confianza. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Bien, vamos a aprender, vamos a analizar, vamos a explorar la escritura del número 7,000 en número maya. ¿Está bien? Voy a trazar mi rectángulo aquí. Es lo que hacemos siempre. Este rectángulo voy a dividirlo en tres partes iguales. Esta parte va a ser el primer nivel. Esta parte, el segundo nivel, y esta parte, el tercer nivel. ¿Está bien? El punto en el primer nivel tiene el valor de 1. El punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5 unidades, ¿está bien? La raya en el segundo nivel tiene el valor de 100 unidades. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2,000 unidades. En el tercer nivel vamos a colocar una raya, otra raya, y otra raya. 2,000, 4,000, 6,000. Vamos a colocar un punto. 6,400, 6,800. Allí nomás. En el siguiente nivel vamos a colocar una raya. 6,800, 6,900. Y 7,000. Bien. En el primer nivel colocamos el 0. Bien. 2,000, 4,000, 6,000,
6400, 6800, 6900, 7000. Vamos a comprobar a través de la multiplicación, ¿está bien? 17 por 400 igual 10 por 20 igual 0 por 1. El número 17, aquí está, 5, 10, 15, 16, 17. El número 400 es el valor del punto, un punto en el tercer nivel. El número 10, aquí está, 5, 10. Y el número 20 es el valor de un punto en el segundo nivel. El 0 es este, el 1 pues es el valor de un punto en el primer nivel. En este caso no hay punto. Vamos a multiplicar 17 por 400. Siete por cero, 7 por 4, 28, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4. Bien, vamos a sumar nuestros productos, ¿está bien? 0, 0, 8, 6, 6800. Vamos a colocar nuestro producto aquí. Siguiente multiplicación, 10 por 20, haremos nuestro procedimiento, ¿está bien? 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2, 0, 0, 2, 200. Vamos a escribir el número 200 aquí. 0 por 1, 0, ¿verdad? Más. Vamos a sumar nuestros productos, ¿está bien? 0, 0, 8 más 2, 10, llevamos 1, 1 más 6, 7. Bien, así se escribe el número 7000 en número maya. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Dejen sus comentarios en el espacio para comentarios, está bien, estaremos pendientes, vamos a responderles con toda confianza. Lleguen a nuestro canal, exploren nuestras listas de reproducciones, está bien, también quedan cordialmente invitados a compartir nuestros videos. Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¿Cómo se escribe el número 10.000 en maya? Es nuestro tema. En esta ocasión vamos a necesitar un rectángulo de 1, 2, 3, 4 niveles, de 4 partes iguales. ¿Está bien? Voy a trabajarlo aquí en el cuaderno. ¿Está bien? Vamos a ver. Voy a hacerlo de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, bien, muy bien, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, bien. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Como he dicho en los videos anteriores, el punto en el primer nivel tiene el valor de 1. El punto en el segundo nivel, aquí, tiene el valor de 20 unidades. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. ¿Está bien? El punto en el cuarto nivel, aquí, tiene el valor de 8000 unidades. La raya en el primer nivel
tiene el valor de 5 unidades. ¿Está bien? La raya en el segundo nivel, aquí, tiene el valor de 100 unidades. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. La raya en el cuarto nivel tiene el valor de 40.000 unidades. ¿Está bien? ¿Cómo escribir el número 10.000 en maya? Es nuestro tema en esta ocasión. En el cuarto nivel vamos a colocar un punto. ¿Está bien? En el tercer nivel vamos a colocar una raya. ¿Está bien? En el segundo nivel colocaremos el cero, nuestra concha. Perfecto. En el primer nivel vamos a colocar un cero. Bien, como dije, el punto en el cuarto nivel tiene el valor de 8000 unidades. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. Vamos a comprobar a través de la multiplicación. Vamos a colocar 1 aquí. 1 por 8000 igual 5 por 400 igual 0 por 20 igual 0 por 1 igual. El punto aquí está. El 8000 es el valor del punto en el cuarto nivel. Está bien. El 5 aquí está. Es la raya. 5 unidades. El 400 es el valor del punto en el tercer nivel. Está bien. Vamos a multiplicar. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 8, 8, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, perfecto. Vamos a sumar nuestros productos. ¿Está bien? 0, 0, 0, 8 más 2, 10, 10.000. Bien, voy a colocar el número 10.000 aquí. 10.000. Y así se escribe el número 10.000 en número maya. ¿Está bien? Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios como siempre lo han hecho. Suscríbanse al canal. Lleguen a nuestro canal en YouTube. Exploren nuestras listas de reproducciones. También pueden compartir nuestros videos. De verdad, muchas gracias por llegar. Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¿Cómo escribir el número 40.000 en número maya? Vamos a seguir el mismo procedimiento. ¿Está bien? Voy a colocar mi rectángulo aquí. 1, 2, 3. Me falta otro cuadrito para que me dé 4 niveles. Bueno. Bien, ahí estamos. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. El siguiente paso es conocer el valor del punto en cada nivel, el valor de la raya en cada nivel. Este paso es muy importante. He hecho este paso en los videos anteriores. El punto en el primer nivel tiene el valor de una unidad.
el punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. El punto en el cuarto nivel tiene el valor de 8000 unidades. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5 unidades. ¿Está bien? La raya en el segundo nivel, aquí, tiene el valor de 100 unidades. La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. La raya en el cuarto nivel tiene el valor de 40000 unidades. Entonces vamos a colocar una raya en el cuarto nivel. Y en el siguiente nivel, aquí vamos a colocar el 0. Bueno, en el siguiente nivel, en el segundo nivel, aquí vamos a colocar el 0. En el siguiente nivel, es decir, el primer nivel, vamos a colocar el 0. Bien, vamos a comprobar a través de la multiplicación la escritura de nuestro número 40000 en número maya. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera: 5 por 8000 igual 0 por 400, 0 por 400 igual 0 por 20 igual 0 por 1, aquí igual. Bien, vamos a multiplicar 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 8, 40. Bien, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 4, 0. Bien, 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 0 por 1, 0. Bien. Vamos a sumar nuestros productos, ¿está bien? 0, 0, 0, 0, 4. La coma de 1000 vamos a colocarla aquí, 40000. Es decir, la escritura de nuestro número 40000 en número maya está bien, ¿verdad? Vamos a escribir 40000 aquí. Perfecto. Hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. Dejen sus comentarios con toda confianza. Comenten, dejen sus inquietudes, sus opiniones. Y si hay algo que analizar, pues también pueden dejar sus análisis en el espacio para comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a aprender, vamos a analizar en este video la escritura del número 149000 en número maya. Muchas gracias por llegar, muchas gracias por dejar sus comentarios, muchas gracias por preguntar. Eso es muy, muy importante para nosotros. Vamos a iniciar. Como siempre, voy a trazar un rectángulo aquí. 1, 2, 3, 4. Vamos a necesitar 4 niveles. Primer nivel. Segundo nivel. Tercer nivel. Cuarto nivel. El punto en el primer nivel tiene el valor de una unidad. El punto en el segundo nivel tiene el valor de 20 unidades. El punto en el tercer nivel tiene el valor de 400 unidades. El punto en el cuarto nivel tiene el valor de 8000 unidades. La raya en el primer nivel tiene el valor de 5 unidades. La raya en el segundo nivel tiene el valor de 100 unidades.
La raya en el tercer nivel tiene el valor de 2000 unidades. La raya en el cuarto nivel tiene el valor de 40.000 unidades. Esta parte de nuestro video la hemos aprendido en los videos anteriores. Está bien, no está de más trabajarlo, recordarlo en esta ocasión. Vamos a iniciar en el cuarto nivel. Vamos a colocar tres puntos, tres rayas. En el tercer nivel vamos a colocar dos puntos y dos rayas. En el segundo nivel vamos a colocar dos rayas. En el primer nivel vamos a colocar el cero. Vamos a comprobar si nuestro número 149.000 está bien. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 18 por 8.000. 12 por 400. 10 por 20. 0 por 1. Igual, 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 igual. El número 18 es este. 5, 10, 15, 16, 17, 18. El número 8000 es el valor de cada punto en el cuarto nivel. El número 12, aquí está. 5, 10, 11, 12. El 400 es el valor de un punto en el tercer nivel. El número 10, aquí está. 5, 10. El 20 es el valor de un punto en el segundo nivel. El 0 es este. 0 por 1. No hay 1 aquí. Bien, vamos a multiplicar 18 por 8000. Haremos nuestro procedimiento aquí. Ocho por cero, cero. Ocho por cero, cero. Ocho por cero, cero. Ocho por ocho, 64. Uno por cero, cero. Uno por cero, cero. Uno por cero, cero. Uno por ocho, 8. Vamos a sumar nuestros productos. 0, 0, 0, 4, 14, 144.000. Esta cantidad vamos a colocarla aquí. 0, 0, 0. 12 por 400. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 4, 8. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4. Vamos a sumar 0, 0, 8, 4. Vamos a colocar 4.800 aquí. Siguiente, 10 por 20. 0, 0. 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. 0, 0, 2. Es una suma, ¿verdad? 200. Colocamos el número 200 aquí. 1 por 0, 0. Bien. Vamos a sumar nuestros productos. 0, 0, 10, llevamos 1, está bien. 1 más 4, 5, 9, 4, 1. La coma de 1000 vamos a colocarla aquí.
149 mil. Bien, es decir, la escritura, nuestro número 149 mil, este en número maya, o sea, este número que vemos aquí está bien. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchísimas gracias. Compartan nuestro video. Suscríbanse al canal con toda confianza. Nos veremos en el siguiente video. ¿Está bien? Hasta luego.